Ayer me comprometí al final del programa con todas y todos ustedes abundar sobre un tema que se publicó desde ayer en nuestro portal, una nota que publicamos ayer en nuestro portal sobre la sequía en nuestro país. Y nos comprometimos y vamos a cumplir con ello a abundar el día de hoy sobre este tema, porque es muy importante. Ayer yo les decía, planteémonos una pregunta, ¿qué haríamos sin agua? Sencillamente no hay posibilidad de vida, no hay posibilidad de nada, de producir alimentos, de vivir, de nada, si no hay agua. Bueno, el problema es que producto de las afectaciones y de las variantes y los cambios que se están dando por el cambio climático en el mundo, las afectaciones se comienzan pues a sentir en nuestro país, en algunas regiones mucho más marcadas. De acuerdo con el monitor de sequía en México de la Comisión Nacional del Agua, estos son datos oficiales, hasta el corte del pasado 15 de febrero, 1540 municipios de los 2643 municipios que tiene México, 1540 municipios han registrado una mayor carencia de agua, han registrado clima anormalmente seco, y esto da estadísticamente un dato. El 80.4% del territorio nacional tiene alguna condición de sequía en este momento. Lo escucharon ustedes bien. 80.4% del territorio nacional tiene alguna condición de sequía. La Sociedad Meteorológica Norteamericana ha definido esta condición climatológica como un periodo de clima anormalmente seco, cuya duración es suficientemente prolongada como para causar un déficit de agua desde nuestra atmósfera hasta la humedad del suelo y los mantos acuíferos. Esto es muy importante. Al 28 de febrero de este año, en toda la superficie, por ejemplo, de la cuenca del río Cutzamala, se observó una sequía entre moderada y severa, por lo que el Comité Nacional de Grandes Presas ha dicho que el almacenamiento promedio de los tres principales embalses del sistema Cutzamala, que es El Bosque, Villa Victoria y Valle de Bravo, están respectivamente en un 51.8% de su almacenamiento. Es decir, están debajo de su promedio histórico. Para tener una idea, el promedio histórico de almacenamiento a estas fechas, en estas presas que le dan el agua a la Ciudad de México y a toda la zona conurbada, el promedio era de 73.9, casi 74%. O sea, tres cuartas partes de los mantos de los cuerpos de agua estaban llenos. Ahorita están con el 51.8%. Si llueve, si es que llueve, en las épocas que debe de llover, pues estamos hablando de agosto, septiembre, ¿eh? Agosto, septiembre, junio, finales de junio, agosto, julio, agosto, septiembre. Y mientras, pues a consumir el agua que está ahí. Y la pregunta es si esto va a ser suficiente. El Servicio Meteorológico Nacional informó que del 1 de enero al 7 de marzo de este año se registró 25.3% menos lluvia de lo habitual para el mismo periodo de tiempo. La región más azotada por la sequía es el noreste de nuestro país. Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Tamaulipas. Tienen una sequía severa excepcional, histórica. ¿Cuál es el problema? Ayer aquí analizábamos las enfermedades de los cerditos allá en China. ¿Y a mí qué? Bueno, ¿saben dónde se produce la mayor cantidad de frijol? ¿La mayor cantidad de trigo? La mayor cantidad de cítricos, limón, naranja, ¿saben en dónde? En estos estados que les acabo de comentar. En Sinaloa, en Nuevo León, por ejemplo, gran producción de cítricos. Hortalizas, Sinaloa es el estado hortaliza de nuestro país, pues está seco. Chihuahua, que produce cacahuate, que produce frijol, sorgo, que produce manzanas. Está sin agua, está seco. ¿Sí? Entonces, ¿qué efecto va a tener, además de que no hay agua para la producción agrícola? Pues el efecto que va a tener es que no habrá producción suficiente de los productos. Ya el presidente López Obrador reconoció esta semana que no se produjo el suficiente frijol, por ejemplo, en México, y se va a tener que importar para evitar que el frijol siga estando por las nubes. Ese es el impacto que tiene hoy en día el tema ambiental. Y por eso lo queremos hoy destacar, primero para tener claro qué estamos atravesando, y segundo,
Porque aunado a esto, amigos y amigas, venimos entrando a un momento crítico de incendios forestales. Están las selvas bajas, los bosques están secos, muy secos, excesivamente secos. Debemos de tener claro que el 80% de los incendios forestales que hay en México tiene que ver en algo la mano del hombre. Algo hacemos que no tendríamos que hacer para que se dé esta condición de un incendio forestal. Entonces es muy importante tomar conciencia para hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitar que este año se convierta en un año catastrófico, además del tema de la pandemia, que tengamos problemas ambientales como ya lo hemos tenido en otros años, en el 2018, por ejemplo, con incendios forestales en México. Ya se registraron los primeros incendios en la zona aguacatera y en Michoacán. Ya hubo incendios forestales aquí en el Ajusco Chichinautzin, en Veracruz. Ya hay registros de incendios forestales muy tempranos. Recomendaciones. Por favor, si vamos a un sitio natural, si vamos a un bosque, a una selva baja, si vamos por la carretera y vamos pasando por un lugar donde hay arbustos, por favor, no arrojar cerillos o cigarros encendidos en caminos y carreteras. No dejar botellas de vidrio en los pastizales o cualquier cosa que pueda reflectar el sol, porque eso funciona como lupa y enciende el material seco. Esto también, si hay un fuego ligero, debe ser sofocado inmediatamente con agua y tierra. Estas costumbres de pues ir a la carne asada, por ahí al bosque, hacer la fogatita y dejarla ahí ardiendo. Eso no lo debemos de hacer. Y por supuesto, no deberíamos ni siquiera encender fogatas de ninguna índole en este momento. Ojalá que esto llegue también. Yo entiendo que es una costumbre ancestral, el rosa tumba quema en México. Y ya es el momento. Yo creo que todos ya podemos sentir muchas veces en el ambiente el humo, porque ya están los campesinos, ¿no?, que comienzan a preparar su tierra para el temporal para sembrar y después aprovechar las lluvias. Comienzan a hacer sus preparativos, comienzan a quemar los rastrojos en lugar de utilizarlo. Hay formas de reutilizarlo y lo queman, y pues vienen los incendios forestales que se salen de control. Entonces todo esto tiene que pasar por nuestra conciencia de verdad, y que dejemos de estar ajenos a ello, porque va más allá de lo que siquiera nos pudiéramos imaginar. Quienes tenemos la fortuna de abrir una llave y que caiga agua regularmente, nos es completamente incomprensible de qué estamos hablando. Pero quienes ya viven en alguna condición de decir, aquí padecemos, para traer el agua hay que caminar un kilómetro o esperarse 10 días para tener un bidón y administrarla y guardarla y cuidarla y reutilizarla, ¿no?, hasta donde sea posible, saben de lo que estamos hablando. Así pues, le dedicamos hoy tiempo a este asunto que nos parece sumamente importante abordar con todos ustedes.